Euronews, las noticias. Saludos desde Madrid y bienvenidos a Euronews hoy. Peligra el gobierno de Netanyahu. Israel podría verse abocado a unas nuevas elecciones si los ultraortodoxos dejan la coalición que sostiene al primer ministro y que mantiene la guerra. El detonante, la eliminación de la exención de cumplir con el servicio militar obligatorio que tenían los ultraortodoxos. La noticia se da en un día en el que también el ejército israelí ha matado a una decena de familiares del líder político de Hamas. La imagen del día es esta, la de Julian Assange, en libertad tras declararse culpable de espionaje y llegar a un acuerdo con Estados Unidos. El avión en el que ha salido del Reino Unido ha hecho escala en banco y se dirige a las Islas Marianas. Por otro lado, este martes han comenzado las conversaciones formales de adhesión de Ucrania y Moldavia a la Unión Europea. Rusia ha hecho de todo para obstaculizar el proceso que podía ser largo y difícil. Por cierto, los rusos se han culpado de los atentados en Daguestán, que dejaron más de una veintena de muertos a islamistas extranjeros. Mientras aquí, en España, Málaga ha declarado la guerra a la plaga de pisos turísticos que vive la ciudad. Limitará las nuevas licencias a las viviendas que tengan entrada independiente. Vamos con la actualidad del día. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, espera quedar en libertad tras alcanzar un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Netanyahu mantiene los ataques sobre Gaza y fija su atención en Hezbollah en el Líbano. Borrell advierte de una posible crisis grave en Oriente Medio. Polonia lanza una campaña de reclutamiento, vacaciones con el ejército, que ofrece formación militar básica en 28 días y presenta a Rusia como amenaza. Después de una larga trama legal cargada de intrigas internacionales y múltiples giros de guión, el acuerdo alcanzado con Estados Unidos por el fundador de Wikileaks, Julian Assange. Le dejará en libertad a cambio de una declaración de culpabilidad que conlleva una sentencia que se daría por cumplida. Estela Assange se muestra optimista. Pero este periodo de nuestras vidas tengo confianza ahora de que ha llegado a su fin. Creo que a esta hora, la próxima semana, Juliana Assange será libre. A cambio de su libertad se espera que Assange se declare culpable, en base a la ley de espionaje de Estados Unidos, de un cargo de conspiración para obtener y difundir ilegalmente información clasificada de defensa nacional. Assange, editor y activista de 52 años, fundó el portal Wikileaks en 2006 y comenzó a publicar documentos confidenciales y clasificados. El portal ganó prominencia cuatro años después al publicar medio millón de archivos filtrados relacionados con las guerras estadounidenses. En Irak y Afganistán, en 2019, Washington acusó a Assange de 18 cargos por la publicación en Wikileaks de documentos clasificados. El primer ministro australiano recibió con cautela la noticia del acuerdo de libertad de Assange desde el Parlamento de Canberra. El gobierno es ciertamente consciente de que el ciudadano australiano Julian Assange tiene procedimientos legales previstos en Estados Unidos. Esto es un acontecimiento positivo. Reconocemos que estos procedimientos son cruciales y son delicados. No hay nada que ganar por mantenerla encarcelado y queremos que lo traigan a casa a Australia. Durante años, activistas por la libertad de prensa y políticos australianos han presionado por la liberación de Assange. Se espera que Assange comparezca ante un tribunal en un territorio estadounidense del Pacífico Occidental y regrese a Australia si un juez acepta el acuerdo de declaración de culpabilidad. Netanyahu mantiene los ataques sobre Gaza. Mientras tanto, el ministro de Defensa de Israel, Joab Galant, y el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí centran cada vez más su atención en el Líbano. Galant ha asegurado en Washington que tratará con el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, sobre lo que llama transición a la fase C de la guerra de Gaza y sus efectos en todo Oriente Medio el ministro de defensa de italia, guido crosetto, insistió este lunes a netanyahu para que detenga la guerra de ocho meses en gaza. espero que netanyahu entienda lo que la comunidad internacional lleva meses intentando decirle a israel por el bien del propio israel, porque creo que cuando estados unidos e italia hablan con netanyahu y le piden que se detenga, lo hacen pensando en el futuro bienestar de israel, y espero que él también lo entienda. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, advirtió que una guerra entre Israel y Hezbollah en Líbano podría llevar a Oriente Medio a una crisis grave. Insistió en que ahora está claro que no hay ningún alto el fuego y describió la situación humanitaria como desastrosa. Rusia culpa de los atentados en Dagestán a islamistas dirigidos desde fuera del país. Dagestán intenta asimilar los atentados que mataron a 20 personas el domingo, incluidos 15 policías y un sacerdote. Unos atentados llevados a cabo por presuntos militantes islamistas y que causaron además decenas de heridos en las ciudades rusas de Mahachalá y Derbent. El gobernador de la región rusa de Dagestán, Sergei Melikov, ha visitado la iglesia y la sinagoga de Derbent y ha hablado con los sacerdotes y miembros de la comunidad judía afectados por los ataques. Aunque nadie se atribuyó de inmediato la responsabilidad de los atentados, el gobernador asegura que fueron perpetrados por miembros de células durmientes islamistas dirigidas desde fuera de Rusia. Melikov explicó que los atacantes tenían como objetivo sembrar el pánico y el miedo y vinculó los ataques con la guerra de Rusia en Ucrania más del 96% de los habitantes de la República de Dagestán son musulmanes. El ataque ha sido el más letal en el interior de Rusia desde marzo pasado cuando hombres armados abrieron fuego en una sala de conciertos en Moscú matando a 145 personas. La historia reciente de Dagestán está salpicada de acciones terroristas, algunas de gran envergadura, como la incursión liderada por el checheno Samil Besayev que hizo estallar la Segunda guerra de Chechenia en 1999. Ocho muertos en un incendio en las afueras de Moscú. Quedaron atrapados este lunes en un incendio en un edificio de oficinas en la ciudad de Friasino, a 25 kilómetros del centro de la capital rusa. El Ministerio de Emergencias de Rusia ha publicado este vídeo que muestra camiones de bomberos y helicópteros en un edificio cubierto de un espeso humo. Más de 100 bomberos y 40 vehículos participaron en la extinción del incendio. El fuego se extendió a un área de 4.500 metros cuadrados. Las estructuras interiores colapsaron. Aún se desconoce la causa del incendio. El ejército polaco lanza una campaña de reclutamiento que presenta a Rusia como amenaza. Muchos de los jóvenes que se encuentran en los campos de entrenamiento en el este polaco están recién salidos de institutos de enseñanza media. Polonia intenta dar a los reclutas un entrenamiento militar inicial en el programa titulado Vacaciones con el Ejército. La invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022 provocó una reacción entre los polacos al percibir como riesgo creíble una intervención rusa en Polonia. No siempre quise ser soldado. Sin embargo, los acontecimientos actuales, todos los conflictos, pero sobre todo la situación en torno a nuestra patria, me han motivado a cambiar mi decisión. Vacaciones con el ejército ofrecen 28 días formación militar básica a polacos mayores de 18 años. El presidente de Polonia visita China para fortalecer los lazos comerciales con Pekín en medio de las crecientes tensiones entre el país oriental y la Unión Europea. El presidente Xi ha asegurado que China está dispuesta a continuar su amistad con Polonia y promover la relación bilateral entre ambos países para lograr un mejor desarrollo y estabilidad en una caótica situación internacional. El presidente chino ha afirmado que su homólogo polaco es un viejo amigo, tanto del pueblo chino como suyo propio. Tras su reunión, funcionarios de ambas partes firmaron acuerdos sobre cooperación bilateral en comercio e inversión, así como sobre exportaciones agrícolas. El presidente polaco también ha invitado a Xi Jinping a visitar Polonia el año que viene. La primera ministra italiana Giorgia Meloni se ha reunido con el primer ministro húngaro Víctor Orbán aquí en Roma. Esto forma parte de la gira europea de Orbán que ya le llevó a Berlín y le llevará a París en los próximos días. La gira sirve para que Orbán también se reúna con los líderes de algunos Estados miembros de la Unión Europea y les informe sobre el programa de la presidencia. De hecho, la gira tiene lugar antes de que Hungría asuma la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Y así pueda hablar sobre el programa de la presidencia. Al final de la reunión, Georgia Meloni dijo que está contenta de que algunos de los temas que se incluyen en el programa son los temas que más preocupan a los dos países, como la lucha contra la inmigración ilegal o el refuerzo de la competitividad europea y el descenso de la natalidad en Europa. También dijo que están todas las cuestiones, incluida Ucrania, sobre las que los dos países tienen puntos de vista diferentes. El momento de la reunión es trascendental ya que han tenido lugar antes de la cumbre de la Unión Europea de esta semana, que será crucial a la hora de debatir los altos cargos de la Unión Europea. Víctor Orbán, al final de la reunión, dio las gracias a Meloni y destacó el hecho de que descarta que su partido se una al grupo político ECR. De hecho, Giorgia Meloni no solamente es la primera ministra de Italia, sino que también es la presidenta del grupo político ECR. Su partido mantiene una posición de liderazgo en Italia tras las elecciones europeas y se espera que el partido exija un puesto en la Comisión de la Unión Europea para Italia. Málaga pone el freno a la proliferación de pisos turísticos en la ciudad. Por primera vez el Ayuntamiento ha decidido limitar las nuevas licencias a tan solo las viviendas que tengan entrada independiente. La ciudad andaluza ha vivido un enorme aumento de la vivienda turística en los últimos años y un encarecimiento nunca visto de los alquileres. La típica gentrificación, ¿vale? Que ya da igual muchas veces que parece que estamos en Berlín, que en Barcelona o que en Nueva York, porque son como ciudades del corta y pega. Y directamente la subida de los precios, eh, fondos buitres que están detrás de todo esto. Málaga se suma así a otras ciudades que han impulsado medidas restrictivas, como San Sebastián, Barcelona o Valencia. No se puede con un sueldo medio bueno pagar un alquiler aquí en Málaga y vivir. Es misión imposible. La capital malagueña cuenta con más de 12.000 viviendas inscritas de uso turístico en el registro de la Junta de Andalucía. En el conjunto de España hay más de 350.000, con 1.750.000 plazas ofertadas. La crisis de la vivienda es uno de los temas más destacados de las próximas elecciones generales del Reino Unido, ya que el aumento del precio de los alquileres y la escasez de viviendas asequibles empujan a más personas a quedarse sin hogar. Un nuevo estudio revela que más de 300.000 ciudadanos en el Reino Unido carecen de vivienda permanente. En los últimos seis meses hemos visto un aumento del 40 al 50% del número de gente que acude a nosotros buscando apoyo. Últimamente estamos viendo a muchas más personas mayores, gente de 60, 70 y 80 años que han estado viviendo en alojamientos inseguros, que ya no son capaces de seguir allí y han pernoctado en sofás. La falta de viviendas asequibles coincide con la persistente crisis del coste de la vida en el Reino Unido, ya que los alimentos y la energía siguen costando más que antes de la pandemia. Mientras los salarios apenas han empezado a subir, las hipotecas y los alquileres se han disparado junto con los tipos de interés, haciendo mella en los ingresos de muchos hogares. Las altas temperaturas en Rumanía, donde en algunas zonas los termómetros han registrado 40 grados a la sombra, han llevado a las autoridades a emitir alertas por calor en los últimos días y a algunos empleadores a tomar medidas especiales para reducir la jornada de trabajo o dar descansos más largos a sus empleados. Hay probablemente 50 grados cerca de la parrilla. Nunca lo he medido, pero estamos bien y haciendo turnos. Nos las arreglaremos para pasar esta ola de calor. Los meteorólogos han anunciado que la alerta por ola de calor se mantendrá durante los próximos dos días. Además, ha habido un repunte en las llamadas de emergencia relacionadas con el calor. Solo en la última jornada, más de 1.300 personas llamaron a una ambulancia para recibir asistencia médica debido al calor. Afortunadamente, el número de ambulancias sin aire acondicionado es menor y no las estamos utilizando durante la ola de calor. Situación extraordinaria. Hasta aquí las noticias de este martes. Gracias por seguirnos y por todo el apoyo que nos dan con esos pulgares hacia arriba. Les dejamos con el No Comen del Día, en el que verán imágenes de las inundaciones que ha vivido Suiza en las últimas jornadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. c'è tutte le machine con no? a che mi resta allora. vi hanno